laboratorio le sacaban con qué hierba y hacían los medicamentos. Estamos, ojalá que hayas registrado alguno. Te agradezco. Es importante eso, es re importante. Hay un libro que se llamaba El corazón de piedra verde, que también habla sobre, sobre México, cuando ellos, los que predecían, dijeron que iba a venir el verdadero Dios, y por eso y eran los españoles y no sabía que los iban a liquidar. Sí, claro. Bueno, por eso la canción La Maldición de Malinche, ¿no? O sea, y toda una cuestión. Sí, sí, totalmente. Pero ahora se están preparando ellos también, porque tienen 20.000 hijos. Para mí no hay un ellos y un nosotros. Para mí Latinoamérica es un lugar, es en realidad es Indo-Afroamérica, ¿no? Es Latino-Indo-Afroamérica. Que fue escindido en particiones a raíz de nacionalismos ficticios, porque nacen previamente traicionados, digamos, o sea, son... Pero ahora, si cada uno tiene como 4 o 5 hijos, y nosotros tenemos ninguno, 1 o 2... Claro, vos seguís hablando en términos de nosotros y ellos, yo no lo veo así. Bueno, me refiero... Te entendí. Sí, yo también te entendí a vos. Pero, atendé porque si no, por ahí, ¿te querías preguntar algo? ¿Cómo están? ¿Son todos para chicos? No, estos son historias. Sus hombres y su política. Carlos Damito, muy interesante. El restaurador. Bases del nacionalismo popular. Esto es del Centro Cultural Dorrego. No. Niña, este muchacho que está acá se llama Dorrego. Sí, pero estas... Entramos en un problema. Ups. No, pero ¿dónde queda el centro cultural? Entiendo a lo que te referís. Vos lo que querés decir es que no lo publicaron ellos como forma editorial porque no tienen editorial. Ah. ¿Es eso? ¿Sí? No, en realidad lo que pasa es que no me suena el nombre, entonces no... Bueno, seguimos hablando otro día. Hasta luego. Están buenos estos dos libros. ¿Los querés canjear por algo? No, en realidad los quería vender. ¿Los querés vender? Estás en un gran problema porque no tengo dinero. ¿Drogas aceptás? No. Tampoco. Oh, me vas limitando los recursos. ¿Armas? Ahí te quedaste pensando. Ah, se quedaba pensando. No ve mal. ¿Cuánto pretendías por esto? No, no sé. Tampoco sabes. Anexo Provincia de Buenos Aires, también los salvateros. Estos dos son los que me interesan, pero no sé qué... No sé cómo los tenés pensados vos, tasados. ¿Querés ver un poco? Primero, haz una cosa. Vamos a hacer algo. A ver. A ver si sirve algo. Esto lo estoy diciendo. Y después, decime cómo los querés tasar. ¿Seguro? ¿Seguro que por drogas, no? Igual no tengo, pero... Ay, Dios. Todavía hay gente que cuando digo eso se lo toma en serio o se ofende. ¿Lo podés creer? ¿Eh? No, no digas, es como que no te ofende nada. Eso también está mal. No, bueno, no te puedes ofender una broma, pero eso de que no te ofenda nada también tampoco está bueno. ¿No? Sí, bueno, no. Ah, ahí va mejor. Un marco de empoderamiento, ¿no?
Dale, están buenos estos libros, ¿eh? Si no me gustan, te los compré. Bueno, te los van a comprar, están buenos estos libros. Sí. Están buenos en serio. ¿No los usaste ni siquiera? No. Está bien. Está muy bien. Bueno, gracias. Buena suerte. Vamos con